First time I went to Colombia 2006, where I met Pablo Gaviria, musician and producer from Bogota. Very soon we realized that we have the same music taste, so we started hanging in his studio, where we did music jams, recording sessions with local musicians and local singers. Trick y yo nos conocemos hace como 6 años y nos pusimos fue como hacer música, hasta que hace 2 años dijimos, bueno, ahora sí pongámonos serios, llegamos los Transatlánticos, que era una unión y un experimento tratando de buscar los sonidos de Europa y los sonidos colombianos, y salió un sonido de cumbia, de música gitana, de música balcánica, de música árabe, de música colombiana, de chalupas, de bullerengues, y todo eso sobre bases rítmicas de lo que la tecnología nos puede ofrecer, la nueva tecnología, los ordenadores, los samplers, todos los sintetizadores y esas tímbricas, pues crean otros ingredientes, y de ahí sale un sonido como hipnótico que me parece que es los Transatlánticos. Very soon, Pablo's brother Álvaro Gaviria joined the project as a producer as well, and in about 2 months we recorded 13 songs and 2 remixes, which is our first album, which is called First Trip on BBE Records. Este proceso de Transatlánticos, salió un booking en Berlín para hacer un debut en Europa de este proyecto que es los Transatlánticos. Hicimos un debut en el festival Worldtronics de Berlín con la Casa de las Culturas del Mundo que hay allá. Ellos hacen un festival de música del mundo, de world music, pero basado en electronic, en música, en beats, en música electrónica. I had to book Los Transatlánticos for Worldtronics because I thought they fit perfectly to that evening that we wanted to present the new and upcoming Bogota scene. And although they're not completely a Bogota band, I find it very interesting that they fuse these two very interesting musical scenes of the moment, the one in Bogota and the one in Berlin. And I think the outcome of this fusion is pretty interesting and exciting. Buenas noches, Berlin! Buenas noches! Welcome to the Bogota Boom! Los Transatlánticos. La Casa de la Cultura del Mundo en Berlín realiza como una invitación al proyecto de Transatlánticos. Entonces, Tricky nos anuncia un mes antes. Entonces comienza una serie de ensayos, 7 horas diarias, tun, 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 para poder lograr plasmar eso que se estaba haciendo en estudio, que es tan interesante y versátil, poderlo sacar en vivo. Y fue una vaina que hasta yo creo que lo superó hasta lo de las grabaciones, porque fue un trabajo diario, tran, tran, tran. Entonces después, cuando llegamos a Berlín, fue una semana antes de la primera presentación que teníamos en vivo en la vida.
y llegamos a Berlín a ensayar, preparamos ese toque para la Casa de la Cultura y yo creo que se gestó ahí una vaina que va más allá de nosotros mismos y que está muy interesante y que vale la pena escuchar, vale la pena tener al lado. The Bogota scene, I think, is one of the most dynamic and vivid scenes of the moment. It's absolutely fascinating how a lot of older styles mix with contemporary things like hip-hop and electronic music, avant-garde, techno, and whatever. So there's always some new and surprising mixture happening, and I'm looking forward to the next years, what's going on in Bogota. Colombian music has always been different, and to me it can only be compared with Brazilian music because of its diversity and its richness. And the thing is that Brazilian music is nowadays quite known in the world. Everybody knows about bossa nova, but also other styles. But in Colombia there's still a lot to discover, old and new. En vivo somos 7 músicos, Stricky D en el bajo, Álvaro Gaviria en la guitarra, Andrea Jaramillo en la percusión, Juliana Valentina, que es Liana, una artista colombiana de Rhythm and Blues, cantando, y Mr. Baba, que es Víctor McLean, un muchacho de Providencia, la isla de Providencia, que crea ese sonido caribeño e isleño que es lo que nos une a nosotros tres, los que hicimos el álbum. Es muy chévere porque nosotros tenemos nuestra historia como colombianos y Trigui como europeo y es croata, que es, pues vive hace mucho tiempo en Berlín, en Alemania, pero es muy chistoso porque cada uno tiene su historia, entonces eso es lo que ha enriquecido mucho el proyecto. Yo le doy satisfacción, le muestro la manera de bailar mi canción, dale. Yo le miro, me sube la emoción, mi canción, yo, check it out. Let me tell you something about the girl where me light. Me love for the way where she dress up at night. From your look on her, you can see she tight. No man, and then you get no bad vibes, so.